Bien, estamos esta mañana aquí en la calle Manuel Arévalo. Justamente estamos con un morador, quien va a dar a conocer el tema de la incomodidad que vive en este momento, ¿no? Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Julio, con el público televidente, buenos días de todo el distrito de Chicama, el Valle de Chicama. Pues esa es una molestia enorme, la verdad, la que se está viviendo aquí en el pueblo, ¿no? Lamentablemente estamos frente a un... No soy una persona mucho de hablar de autoridades, del gobierno, ¿no? Pero creo que es muy obvio lo que está pasando aquí en el distrito, ¿no? Un pueblo totalmente abandonado, sin preocupación de las autoridades ni nada, pues... Una de las problemáticas principales es la falta de agua que se está viendo, las calles, veredas, un desastre, la verdad, un desastre. Y lo que podamos presenciar el día de hoy aquí en la calle, ya hace 2 meses atrás, pues una construcción que se viene llevando a cabo aquí en toda la esquina de la calle principal, la que es Manuel Arévalo. Pues lamentablemente la supervisión de estas obras que se realizan en las calles, pues no sé específicamente cómo serán, pero creo que para esto hay una persona encargada de todo lo que es el área de salud, porque eso tiene que abarcar bastante el área de salud, ¿no? No, una polvadera total, ¿no? Aquí han derrumbado, como van a poder observar, han derrumbado unos techos de adobe, paredes de adobe, y lamentablemente no se han tomado ni la paciencia de poder llevarlo a otro sitio a desocuparlo, ¿no? Se lo han nada más esparcido acá mismo, en la misma calle lo han esparcido, Y ¿no? eso ha generado polvaderas en la tarde, dices tú, que no pueden ni salir ustedes los vecinos de este sector por esa polvo que se origina por este techo que lo botaron ahí en la misma calle. Sí, en las tardes aquí este jirón Manuel Arévalo es un... Pareciera que todas las casas tienen una máquina de humo, porque es una contaminación total. Aquí hay personas que sufren de problemas respiratorios. Esto puede complicar más en la situación de la pandemia en la que estamos, ¿no? Como pueden ver, no se ha acercado hasta ahora ninguna autoridad ni ¿Has hecho nada. de conocimiento a la autoridad, amigo? Sí, un grupo de jóvenes de aquí, de la calle, nos acercamos a una autoridad. No sé, la verdad, que esa persona qué cargo tendrá en la municipalidad. No sé, pero sabemos que de repente por medio de esa persona iban a llegar los comentarios al señor alcalde, ¿no? A la persona indicada, pero vemos que ya más de cuánto tiempo y no, nada, nada, No hay ¿no? solución. No hay solución para Acá esto. también hay otro punto crítico, ¿no? En hora de la tarde, aquí en esta zona, parquean tráileres, ¿no? Que imposibilitan la salida de los vehículos menores de este pasaje, como también del siguiente pasaje, que es el pasaje, ¿no? San Isidro. Claro, ese es otro punto. La verdad, yo entiendo, entendemos que es un trabajo de repente de los mismos vecinos que están aquí, ¿no? Que de repente por venir a ver a su familia lo parquean, pero, o sea, no es un punto específico para poder estacionar tráiler, ¿no? En la vía principal, en la pista, donde circulan carros, motos, vehículos menores, ¿no? No es la zona apropiada. Y a esto sí le hago un llamado de un pedido, ¿no? De control más que todo a estos trailers que se parquean aquí, porque no solamente es uno, son dos, tres trailers a veces, y esto puede ocasionar, bueno, a mí personalmente ya me ha ocasionado un pequeño percance con mi vehículo, mi carro, ¿no? Y lamentablemente no se puede decir nada porque tiene que ser en base a justificación de alguna autoridad para que venga a supervisar esto. Generalmente están en la tarde. ¿Qué horas están ahí? ¿Hasta qué hora dura ese parqueo de ellos? Mira, este parqueo por lo general son vecinos que llegan o pasan en la noche. Yo salgo a punto de 8 de la noche, 7 de la noche, y los encuentro acá, los trailers, de verdad. Los encuentro acá y pues a mí personalmente, y creo que a los demás moradores que tienen un vehículo aquí en la calle, ¿no? En el jirón, Manuel Arévalo, creo que también incomoda, porque sabemos que es una calle muy angosta donde no se puede maniobrar, ¿no? Y como que tiene que tener un poco más abierto, más libre para poder nosotros movilizarnos, ¿no? Y esto que todavía incluso en toda la entrada del jirón, pues puede ocasionar múltiples accidentes, ¿no? Claro. Ahora, tú como vecino, morador de ese sector, ¿qué espera de las autoridades? Yo lo único que les pido, la verdad, es que se tome cartas en el asunto, en este tema, en la contaminación, porque si bien entendemos que las familias también necesitan una pequeña remodelación de sus viviendas, pero creo que tiene que ser en sentido a conciencia,
de los demás vecinos que están, de los que nos están rodeados, cuáles estamos rodeados, ¿no? Solamente no pensar nada más en el beneficio de uno mismo, sino pensar en el beneficio personal y en el beneficio que se pueden llevar los vecinos. No podemos perjudicar, contemplar pues la salud, perturbar la tranquilidad, la paz de otros vecinos. Como sabemos, mire, aquí justo en este domicilio van a llenar, me imagino, techo domingo. El domingo, sábado, domingo van a estar llenar techo y esto va a ser un caos total. Porque me supongo que para que llenen techo van a tener que cerrar calle, van a tener que cerrar las dos calles. La contaminación va a ser aquí fatal, fatal. Y pues que lo que yo espero ahora es que que las autoridades pues se tomen la paciencia, aunque sea de venir a observar, de venir a conversar con los ¿no? Porque esto la verdad no puede estar sucediendo. Claro. No. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, gracias.